Bueno, ante todo, un saludo a todos los vecinos, a todas las vecinas de Las Lajas, un lugar muy recordado y querido para mí siempre. Hoy estamos avanzando con otra herramienta más en esta lucha que venimos trabajando toda la vida, que es la erradicación de las violencias contra las mujeres. En este caso, el municipio de Las Lajas también se suma al cumplimiento de la ley 32.033, que los obligaría a chequear y pedir como requisito previo para hacer cualquier trámite ante la municipalidad de la no inscripción en el registro de personas que están en violencia de género o violencia familiar. Como parte de una política que diga basta, no queremos personas violentas, que en este caso estén ya inscritas en el registro lo confecciona el Poder Judicial, en esta localidad no hay espacios. No es un registro de condenas, porque la persona cumpliendo, a veces hablamos de una cuota alimentaria, a veces hablamos de una medida de distanciamiento, a veces hablamos de cualquier disposición que dé el juez de un distanciamiento social o de algún dispositivo, cumpliendo esto es motivo para que no esté en el registro. Así que, lo que no hace la persona agresora, por el deber ser, por el amor, por la responsabilidad filial, por la responsabilidad parental, esta herramienta lo que viene es a obligarlo desde la incomodidad para todas sus relaciones con la comunidad. En Neuquén estamos ya avanzando con empresas privadas, con cooperativas, o sea, con toda una sociedad que lo que dice es basta, basta. Personas que tienen el registro de violencia familiar o de género, personas agresoras, esta sociedad no los queremos. Uh-huh. Y la posibilidad está en vos nada más de cambiar. Vimos el interés de algunos otros intendentes, ¿no?, de localidades cercanas a participar de la firma de este convenio, pero también hemos visto que, si bien algunos interesaron, otros nos llamó la atención por ahí, que por la cercanía no se hubiesen acercado, se les informó, se los invitó en ese sentido, ¿no? Vamos haciéndolo por regiones, ¿no? La semana pasada estuvimos con el Ente Minas, en este caso hoy firmaron el Huecú, que si bien el intendente pasó, tenía una actividad, pero sí adhiere, conocía todo, el Huecú, Mariano Moreno, Loncopué, Las Lajas, por ahí tenían sus dificultades, sabemos que ahora fin de año, mes de diciembre, hay muchas municipalidades que tienen varias actividades, cierre de ejercicios, pero las que no estén vamos a seguir trabajando con ellas, si no es este año, el año que viene. Ya tenemos previsto también Zapala y zona de influencia, municipios de primera ya firmaron casi todos, me falta Plaza Huincul, así que es una ley que hay que ir militando en cada uno de los extremos de la provincia. ¿Qué trámites por ahí estaría impedido a realizar aquella persona que pertenezca a este registro? Todo, la ley ya establece de movida que no puede ser empleado público, que no puede ser empleado del sistema de educación, que es público claramente, no pueden ser candidatos, no pueden ser contratistas del Estado, y después, en este convenio que hacemos con los municipios particulares, para que las competencias municipales también se sumen. O sea, en el caso de Las Lajas sería un requisito, por ejemplo, para el carnet de conductor, o para una habilitación comercial que es de competencia local. Pero ya digo, no se entienda como una condena, como una sanción. Es más bien, y lo que nosotros queremos es un registro que tienda a disuadir de la conducta violenta. Si no lo hace por el deber ser, lo haga por el interés personal, ¿no? Uh-huh. Pero que cese el círculo de violencia. Bien. ¿Este trabajo ya culmina por este año o continúa? No, nosotros continuamos, tratamos de cada actividad que hacemos. Si en la localidad no se ha firmado, bueno, sumo la tarea esta de firmar el registro y quedar a disposición a través de la red de derechos humanos para toda consulta, planificación de las capacitaciones. Ya hemos vuelto con que hicimos acá en Las Lajas en una oportunidad, con el programa de Conociendo Mis Derechos, que es llegar a un lugar, expresar, hablar sobre
sobre todo las normas del Código Civil, que son bastante nuevas, que no se conocen, para que la gente se saque sus dudas y después hacer una orientación legal con un equipo de abogados. Así que bueno, aunque hagamos esa tarea, también sumamos la del registro. ¿Quién es la persona encargada de poner en el registro al deudor de cuota alimentaria o aquella persona violenta? Es un sistema, ahora que después de la pandemia, es un sistema tecnológico a partir del cual solamente el juez puede inscribir a quién, particularmente al que violente una medida cautelar. La medida cautelar es la medida urgente que dictan cuando tiene una denuncia. Que no aparece esa persona en el registro de reincidentes porque no tiene una condena. Es cuando le dice, epa, no te acerques a tanta distancia, hace un tratamiento. Cuando viola esa disposición del juez, el juez tiene obligación de mandarlo al registro. Y cuando lo cumple, también la persona, si aún en el registro vuelve y cumple con la medida, el juez es la que lo levanta. Bien. O sea que esto no pasa, digamos, por el intendente o por algún funcionario de ser el encargado de poner a esta persona en el registro. No, eso que quede claro, no vayan a apelar, a llorar al intendente, a algún funcionario municipal, porque esto es exclusivamente de la justicia. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer mucha divulgación, porque el fin del registro opera desde la disuasión. Cumplí la orden judicial, no hagas tal cosa que genera violencia, porque si no tus consecuencias van a ser peores.